Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es A+, soy un desarrollador de videojuegos indie y pues aquí estamos en el segundo capítulo en el que aprenderemos a usar la física en el programa de Clickdown Fusion. En esta ocasión pues vamos a ver cómo podemos crear un puente y vamos a hacer que el puente se rompa. Para eso pues vamos a volver a necesitar el objeto que colocamos en el video anterior, que es el deficit. Ya sabemos cómo abrirlo, doble clic, lo buscamos, deficit y lo colocamos, listo. Ahora, para colocar el puente necesitamos un segundo objeto. Vamos a volver a abrir esto y vamos a buscar rope. Y encontraremos este objeto, que es el objeto de cuerda. Damos doble clic, lo colocamos y si reproducimos el juego, miren qué podemos ver. Vemos una cuerda ahí toda rara. Pero, ¿cómo hacemos que esta cuerda se quede anclada a otro punto para que parezca un puente? Pues primero vamos a hacer los vórtices del puente, damos doble clic, abrimos este tip, vamos a ponerle un color cualquiera, no sé, un verde, ok, y vamos a ponerlo así, vamos así, listo. A ver, vamos a colocar esto en un lugar que pareciera que estuviera anclado a este vórtice. Listo ahí. Ahora vamos a copiar y pegar este mismo objeto, pero de este lado. Reproducir. Falta todavía. Vamos a hundir en el objeto este de la rope y vamos a seleccionar aquí donde dice atar a otro vértice. Reproducimos el juego y todavía le falta un poquito para llegar acá. Esto se puede ir aumentando aquí donde dice número de elementos. Vamos a poner 15 hasta que pareciera que estuviera atado. No, no, todavía. Eso es muy mucho. Eso es mucho. 12. Bueno, si sí, digamos que 12 y lo acomodo un poquito para que parezca. Un poquitico más. Bueno, debe ser perfecto. Listo. Aquí lo tenemos. Bueno, ahora para aplicarle una fuerza a este puente y que se rompa, vamos a crear otro actit que vamos a usar como si fuera el peso. Aquí está el actit, listo. A este actit, aquí en Movement, vamos a colocarle el movimiento estático. Vamos a irnos al Control Event Editor y en nueva condición vamos a colocar que al rope, al momento que un elemento colisione con otro objeto, que sería pues este objeto de aquí, ¿qué sucede? Pues se detenga. Si damos a reproducir, el objeto se va a detener ahí, pero hay que colocarle muchos para que eso se comience a romper. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a crear una opción, una condición que diga que al dar clic, vamos aquí a Keyboard, al dar clic, ah, no, no, el de mouse. User click. Ok. ¿Qué sucede? Pues se crea un objeto. Vamos a crear un objeto que sería este. Acá. Ok. Vamos a reproducir el juego y empecemos a dar clic. Verán que ahí empiezan a haber muchos, empiezan a haber muchos. Pero no se rompe. ¿Cómo colocamos que se rompa? Pues tenemos que irnos aquí. Y donde dice. Ah, no, no, me he equivocado, me he equivocado. Tenemos que irnos aquí a nueva condición. Vamos acá. De mouse. Hacer clic en un objeto. Clic en The Roper. Vamos acá. Ahora sí. Donde dice Cut the Row. Aquí nos va a decir cuántos elementos deben haber para que la cuerda se rompa. Pues coloquemos que unos 20. Bien. Entonces colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y ahora le damos clic a la soga. Intentamos darle clic a la soga por aquí. Es difícil darle clic de esta manera. Pues bueno, vamos a cambiar esta condición de darle clic a una de una tecla, entonces, para que sea más sencillo. Vamos a reemplazar de Keyboard la tecla S.
Vamos, 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 vamos. Aquí creo que ya hay 20. Hundimos la tecla S. No, todavía no hay 20, entonces. Más, 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 más. Sigue, 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 sigue. La tecla S. No, todavía hay, no hay 20 aquí. Dale, 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 dale. Es que se caen. El problema es que se caen. Aquí el problema es que este lugar es como muy estrecho y se caen. Bueno, hay otra forma en la que podemos hacerlo. Porque aquí lo que quiero es que cuando haya un cierto número de objetos, pues se rompa la cuerda. Voy a reemplazar de nuevo. Disculpen, es que hay que buscar muchas maneras. Vamos a reemplazar esta opción. Vamos a irnos aquí, donde dice picar o contar. Y vamos a ver, comparar el número de objetos. Vamos a tocar si es igual a 10. Vamos a poner menos. Y esta opción de aquí, vamos a editarla. Vamos a darle clic derecho, editar. Vamos a colocar 0. Y vamos a reproducirlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo, ahora sí. Ahora sí me salió bien. Disculpen los errores. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me da risa hacer esto. Disculpen los errores, yo sé que ustedes merecen la mejor calidad. O esta fue mala mía. Ya no me volverá a pasar. Esto es en redes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y se rompió. Y pues bueno, amigos, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Espero que les haya gustado. En el próximo video que vamos a hacer, pues lo tengo aquí. Vamos a... Ah, esto seguro te va a interesar. Vamos a crear una pelota que rebota. Este será el próximo video. Lo tienes aquí. Dale clic y nos vemos allá.